ella señala que viene siendo amenazada mediante llamadas de números desconocidos por alertar la construcción de un supuesto prostíbulo denominado El Varón Rojo en la ribera del río Rímac, al costado de Cedapal, frente a una institución educativa. Ella pide garantías para su vida y la de sus familiares. No puedo señalar con exactitud quiénes son, pero desde que vengo fiscalizando ese local desde el mes de octubre, siento como que hay personas pues detrás de estos locales que están favoreciendo a este local, que viene pues vienen vehículos desconocidos a mi vivienda, motos sin placa, vehículos diferentes colores, diferentes modelos, incluso hasta placas clonadas. Gracias a unos amigos que viven al frente de mi vivienda, hay una base del Almirandro, donde ellos han agarrado y han salido, y cuando ellos han salido, este vehículo se han dado a la fuga. Entonces, lo poco que han llegado a visualizar de la placa, han sacado, pero no corresponde al modelo ni al color que hemos visto ese día en los vehículos. ¿Son llamadas desconocidas que usted recibe? Mira, hasta el momento tengo muchísimas llamadas, de las cuales yo he optado ya por no responder. No respondo a ninguna llamada de números desconocidos, por mi seguridad y también por mi tranquilidad y por la de mi familia.